Estamos con Giacomo Renato, que es un escritor e investigador del fenómeno OVNI y sobre todo relacionado a este fenómeno con la apertura de conciencia a nivel mundial. El fenómeno OVNI viene de largo, pero está poco a poco derivándose hacia cuestiones como la apertura de conciencia, más que preguntarse de dónde vienen las naves o de qué color están unas hechas o cuántos extraterrestres hay dentro. Si estás de acuerdo conmigo, ¿en qué está cambiando esto? ¿En qué ramificación está yendo el fenómeno OVNI? Es una buena pregunta, ¿no? Si examinamos la presencia extraterrestre en los años 40, 50, 60, 70 y ahora en el nuevo milenio, la interpretación se va profundizando por la riqueza de experiencia e información, por la cantidad de gente que está investigando. Entonces, ¿y quién no ha pasado por los libros y los investigadores españoles? Entre ellos son varios, podría nombrar un par de ellos, en las cuales Andrea Faber-Kaiser, para mí, unos excelentes, y también el mundialmente conocido JJ Benítez, Jiménez del Oso, entre otros. Entonces, vemos nosotros que el fenómeno extraterrestre, a mí, en lo personal, puedo decir, como resultado de esta experiencia extraordinaria, porque no me considero contactado, esta experiencia extraordinaria me ha llevado a entender que lo importante, lo sustancial, es el cambio de conciencia para aprender una nueva realidad y poder nosotros, como seres humanos inteligentes, llevar lo que nos toca actualmente para futuras generaciones y poder dar lo mejor en nosotros como resultado de lo que podemos nosotros tener en el futuro. La presencia extraterrestre yo la veo de la siguiente manera, dentro de una perspectiva sociológica, antropológica. Y yo he estudiado ciencias políticas y leyes, pero algo sé de sociología y de antropología. Entonces yo veo al contactado como un experimento sociológico. Cuando uno lo inserta después de la experiencia extraordinaria al día siguiente, le llamo el efecto del día siguiente. La persona tenía una experiencia extraordinaria, puede ser mística, puede ser de otro tipo, puede ser extraterrestre. El día siguiente regresa a su casa, tiene que regresar a la realidad. ¿Cómo lo transforma? ¿Cómo afecta a sus seres queridos, a su trabajo, su posición laboral, etcétera? Eso pasa en tiempo. Entonces quieren ver ellos cómo transforman a la persona. Se convierte después en el líder de un culto. Se convierte después en una persona que dice la verdad, esa es mi experiencia y no quiere saber más, o simplemente lo dice tal como es y no lo recrea, lo distorsiona hasta volverlo fantástico porque tiene una carencia en su ego y le permite eso ser querido, ser autoaprobado. El problema también es cuando las personas, y lo digo abiertamente, utilizan esto como una especie de completa forma de vida. Es muy riesgoso depender de tus ingresos dedicándose a esto porque ¿qué pasa y quién te puede decir con autoridad que vas a seguir teniendo contacto extraterrestre y si vas a seguir recibiendo informaciones? Has dado en la diana, desde mi punto de vista, en cuanto a todo lo exótico que hay en el mundo de los contactados. Has incluso relacionado una serie de personas o de personajes, según se mire, que inciden sobre la realidad en cuanto a la realidad que han vivido. Pero hay algo que sobremanera está presente en el mundo del contactado, que es el mensaje de los seres que están por encima, los hermanos mayores, que están por encima de nosotros y nos dan mensajes, incluso muchos de ellos catastróficos, que condicionan la humanidad. ¿Cómo ves esto? ¿Qué es fruto de cierta paranoia dentro del contactado o entra de forma plausible dentro de la posibilidad de que un ser de otro mundo te pueda avanzar el futuro? Buena pregunta. Si nosotros examinamos los contactados de los años 50, lo que yo llamo los contactados de la Guerra Fría, George Adamski, Daniel Fry, Orfeo Angelucci, Howard Menger, en los Estados Unidos, que empezó el término contactado. Tuvo que haber una palabra para que entre en nuestro léxico contactado. El disco volador se convierte en ovni, se convierte en UFO, ¿no? Y después y en eso entendemos qué es un contactado, etcétera, etcétera. Viene una nueva jerga de esta subcultura que es del contactismo, porque es una subcultura. Entonces, todos ellos hablaban del problema de la guerra atómica, del problema de las explosiones, de todo, que nos podíamos nosotros hacer un daño irreparable. No eran los únicos, habían pensadores como Bertrand Russell, norteamericano, el inglés, perdón, que decía que tenemos que buscar la paz porque también estamos al borde de una situación, lo decían hace más de 50, 60 años. Luego en los 60 vienen los abducidos. Es también un término muy especial. ¿Abducido por quién? ¿Por un criminal, un ser humano? No, por un extraterrestre. El caso de Betty Barney Hill,
que escogieron exactamente en plena época de los derechos, de la lucha por derechos humanos, regido por Martin Luther King, a Betty Barney Hill, Betty Negro, Betty, perdón, americana anglosajona, y Barney Negro. Una relación no muy aceptada de casados en una sociedad que todavía estaban con el apartheid, ¿no? Como Sudáfrica en sus mejores momentos. Entonces, luego viene, las informaciones van de acuerdo a la década. Entonces, en los 70s vienen los primeros grupos de contacto de contactados, Billy Mayer, todos empiezan en los primeros años de los 70s, y ahí incluyo el caso de Travis Walton, el abducido, ¿no? Entonces viene Jean-Claude Bourillon, se convierte en el grupo raeliano, y ya creo que la gente puede investigar y sacar sus propias conclusiones. Comienza el grupo Rama, un místico, yo he formado parte del grupo Rama, pero es un grupo místico que ve de un punto místico la presencia extraterrestre, ¿no? Que ha cambiado bastante lo que fue en los 80, en los 90 y al principio. Viene el caso de Enrique Castillo Rincón, que podríamos decir que es el Billy Mayer latinoamericano. Tipo muy interesante, pero muy sufrido en su vida privada. Y viene el caso de Travis Walton para abreviar, que los amigos que lo vi, que vieron que fue secuestrado, abducido, inclusive tuvieron que pasar un mal rato porque pensaban que eran culpables de un intento de homicidio. El señor regresa, pero lo curioso es esto, cuando tiene la pelea, cuando los grises en su narrativa, ¿no? Los confronta porque lo quieren examinar, él lucha por su vida desesperadamente y aparece otro ser, más alto, más atlético, y le dice, venimos de este lado, venimos de esta parte del universo, perdón, y te vamos a regresar a la Tierra. Entonces, ¿quiénes están detrás de los grises? ¿No? ¿Cómo podemos ver esa moral y esa ética de tener a esos seres que hagan el trabajo que los otros no hacen, que los están detrás de las bambalinas y que abducen a un leñador norteamericano como Travis Walton, y después salta la fama, ¿no? Con un trauma tremendo, por lo que tengo entendido, en los primeros años le costó pasar psicológicamente. Entonces, vienen una serie de mensajes porque yo creo que estamos viviendo a la par, no podemos deshacernos o separarnos de la realidad. La realidad nuestra es que las instituciones occidentales que han movido y que mueven el mundo actualmente, judío-cristiano occidental, las instituciones más queridas que en un momento nos dieron respuestas, están ahora fatigadas, no ofrecen respuestas. ¿Ya? Como el caso muy interesante, hablando del calendario maya. Hubo un frenesí sobre el 2002 y una serie de cosas. La NASA se vio obligada a poner un link de que no va a pasar nada en el 2012 y todo. Llegó inclusive a ese nivel, se demuestra, ¿no? Que la gente pensaba, ¿el calendario maya les afectaba a los asiáticos? No. ¿Les afectaba a los africanos? No. ¿Les afectaba a los europeos del este, a los rusos, que son superateos? No. No les afecta a ellos. Les afectaba solamente a Estados Unidos, Canadá, y a los latinos, y aparte de España, me imagino, otros lados, porque estábamos con el calendario maya, porque eso, esta parte del planeta, sí. ¿La otra parte? ¿Qué es 2012? El 22 de diciembre de 2012, ¿qué iba a pasar? No pasaba nada. Entonces, nosotros vemos esa parte que nos llama la atención y decimos, ¿por qué está habiendo catástrofe? ¿Por qué está pasando todo esto? Exactamente comienza a pasar y a sentirse más cuando ocurre lo del 11 de septiembre. Si te pones a pensar en el cúmulo de informaciones periodísticas, se vuelven más catastróficas las informaciones por parte de los contactados. Siempre hablan de esperanza, siempre hablan de amor, siempre hay que haber un cambio, pero si viene el fin del mundo, pero si viene fulano, pero si viene esto. Y esto se viene repitiendo ya con diferentes nombres, se viene repitiendo ya con diferentes escenarios. Entonces, vamos a entender también que estamos con seres más evolucionados, en mi forma de pensar, que quieren que tú tengas la experiencia que ellos deseen que tú tengas. Me explico. El resultado de tus experiencias que son dirigidas por ellos, porque lo veo como un experimento sociológico, el resultado, ellos quieren, esperan un resultado de ti. En ese sentido, yo tuve la oportunidad, no voy a decir el nombre, de comunicarme con una profesora de España. Esta joven mujer recibía comunicaciones directas, ¿eh? Y ponía fotos muy interesantes de objetos voladores no identificados. Y he recibido esto y esto. Y me dijeron, en el intercambio de correo electrónico que teníamos, que tenía que ir yo, me decía Renato, a los Pirineos, un sector de los Pirineos, como 10 años atrás me imagino, para poder pedir y irradiar el planeta Tierra. Entonces, pasó el tiempo, ya fue, hizo, le escaló hasta cierto lugar, irradió a planeta Tierra con mucho amor, los extraterrestres le habían pedido eso, tenían sus comunicaciones, tenían sus fotos, todo suena coherente, ¿no es cierto? Y a los meses le dije, y he cambiado en España.
¿Y has preguntado por qué te mandaron allí? No, no pregunté, simplemente obedecí. Realmente curioso porque también das justamente en la clave, los contactados obedecen, son poco críticos. He tenido contacto, nunca mejor dicho, con contactados hace muy pocos minutos y a una pregunta que yo le he hecho me han contestado que debían consultar con los extraterrestres para poder contestarme. Esto es una dependencia importante, esto va en la línea de este experimento sociológico Sí, que tú en defiendes, el ¿no? sentido, lo que yo le pido a la gente en el fondo es lo que has dicho la palabra independencia. La independencia de tu conciencia es determinante. Entonces, si uno quiere crecer, si has pasado la primaria, la secundaria, y ahora estás en la universidad, estás en la vida, entonces es importante lo que has estudiado. Es determinante lo que vas a hacer ahora más adelante. ¿Acaso sería saludable para ti tener una sutil o subliminal dependencia psicológica a un ser superior que le llama a los guías o los hermanos mayores de los guías? Para mí, los guías fueron mi padre y mi madre. Porque si alguien me ha guiado a diario, entre las buenas y las malas, ¿correcto? Igual. Yo, la palabra tiene, por eso digo, ovni, contactado, abducido, grupo de contacto, mensajes espirituales, una serie de cosas. Cuando ya la palabra, tú dices, los hermanos mayores, los guías, ya te está diciendo como mi gurú, mi maestro. Entonces, hay cierto nivel de pasividad. ¿En qué momento tú puedes decidir? Entonces, viene lo que es, ellos controlan el contacto. Pero este nivel de, claro, este nivel de pasividad puede ser de naturaleza propia del ser humano, en cuanto a que siempre estamos dependientes de alguien superior a nosotros que nos condiciona, estamos delegando continuamente nuestra responsabilidad como seres humanos en la gestión de nuestra propia salud, de nuestras propias decisiones, de nuestra propia educación en manos de otros, y ahora nuestro ser trascendental en manos, no ya de Dios, porque hay una pérdida de moral considerable, la moral que nos lleva a la ética, a la filosofía, a la trascendencia, en manos de los extraterrestres, que Así son es. otro tipo de Dios, pero siguen llamándose con otro nombre, Dios es un perro con otro collar. Si extrapolado pues lo sagrado divino, se ha extrapolado con nuevas máscaras, ¿no? En las cuales entra este mito moderno, esta narrativa, ¿no? Cósmica, porque narrativa como cuento como que puede ser verdadero o no, ¿no? Claro. Entonces entra mucho el factor humano, el factor psicológico. Entonces la persona termina siendo siempre una persona que tiene que estar constantemente comprobando esta presencia. Tiene que estar constantemente comprobando esta presencia. Típicamente la gente sale a un lugar de poder, por ejemplo, X, ¿no? Que es muy conocido, y hacen estos rezos, mantras y todo, y todo el mundo se autoaprueba, como pertenecer al Real Madrid, aunque pierda y los jugadores sean malos, no, bueno, la próxima vez, estimado amigo, nuestro equipo va a campeonar y Ratificar la todo. tribu, claro, Ratificar ahí la tribu, estás. exactamente. Entonces, a ratificar la tribu, estás cimentando, está cimentando ese lazo con esto superior desconocido, que es lo extraterrestre, ¿no? Porque cuando es el contactado, para mí, ideal que el contactado sean 10, que vayan 10 a una nave y se los lleven a una base donde quieren, y estos 10 regresen con 10 mentes diferentes, 10 opiniones diferentes. Entonces, yo me hago con uno que he visitado. Si yo voy a Madrid, ¿a dónde me vas a llevar? Me llevas a los lugares que a ti te gusta, ¿verdad? Y si tú me explicas que esto funciona así o así, yo no entiendo porque, digamos, no pertenezco a la cultura. Ahora bien, en mis conferencias, en mis presentaciones, que no son muchas porque tengo una vida privada y todo, yo siempre digo, imaginemos que vamos al pasado y vemos a Cristóbal Colón llegando y poniendo la bandera diciendo pertenece a la corona española, pero lo he filmado con mi iPhone. Entonces salgo de mi escondite, porque lo estoy examinando, solamente 500 años de diferencia, correcto. Somos nosotros del futuro. Le digo, mira Cristóbal, acá te muestro que he pasado este video y te muestro lo que has hecho hace 10 minutos. Pues, aún siendo la persona más preparada en ese momento, el almirante Cristóbal Colón, se desmaya, va a pensar que yo soy un ser especial y todo. Va a entender que hay problemas en el Medio Oriente, va a entender cómo hay problemas ahorita en España, en Portugal, en Grecia, y va a aprender el Brexit. Va a entender, no lo va a entender, va a entender que con una tarjeta de crédito ni el plástico conoce. Entonces, 500 años de diferencia.
¿qué hago? Tengo que entrarle por una no lógica. La aproximación de los hechos extraterrestres no es lógica, porque si no la entenderíamos completamente. No es ilógica, es no lógica. A veces suena absurdo. Qué raro, ¿por qué se comportan así? Qué raro, porque un poco como que te estimula a obtener respuestas, te obliga a obtener respuestas. Pero yo, con estos años y décadas que tengo involucrado, prefiero caminar en el término medio. No me voy a un lado, porque un lado estuve en un lado, que todo era ovni, ovni, ovni. Y me di cuenta de algo. Renato, tienes que trascender el fenómeno. Sin embargo, la mayoría de la gente se ocupa de la fascinación del fenómeno y de la devoción a los contactados por ser los gurúes de los extraterrestres, es decir, los que llevan las tablas de la ley. Los que llevan el iPhone. Los que llevan el iPhone. Sí, exactamente. Entonces, el trascender lo fenoménico, porque es irresistible. Es irresistible ver estos objetos que hacen estas maravillas en el cielo, aparecen y desaparecen, y de repente tienes... Toda experiencia física va acompañada, de acuerdo a Jacques Vallée, a una experiencia psíquica. Este fenómeno involucra ambos aspectos, lo físico y lo psíquico, lo fenoménico en todo eso. Todo eso va mezclado, ¿no? Entonces, esta nueva superposición de roles en la sociedad, en la cual lo exótico, lo extraño, lo extraterrestre viene y nos ofrece ahora supuestas alternativas para solución. Pero son los mismos mensajes de siempre. Los mensajes se repiten. Entonces, cuando yo leo mensajes en los cuales dicen, estimados, amados, hermanos, porque es la mayoría de los mensajes que se reciben, ya lo encuentran en el internet, no estoy agregando ni quitando nada, ¿qué es lo que sucede? Voy a pensar que un extraterrestre que me lleva solamente 500 años de diferencia, con el ejemplo de Colón, va a venir y me va a hablar con un tufillo de cura de barrio, y me va a hablar así, hermano, ¿de dónde? Sin embargo, y para terminar ya, porque no quiero abusar de tu tiempo, el fenómeno continúa. Sí. Hay apariciones y fenómenos desconocidos para el ser humano por doquier. Seguimos interesados e investigando en ellos, aunque la investigación no alcanza la rapidez que nosotros quisiéramos para tener respuestas. ¿Cuál es de alguna manera, tu proyección de cara a un futuro inmediato en cuanto al fenómeno OVNI? ¿Qué piensas que va a suceder? Yo, en lo personal, tomo con calma ahora el fenómeno OVNI. Para mí, lo más importante es ver qué valor puedo dejar en mi sociedad. A mí me preocupa mucho el problema ecológico, me preocupa mucho la inestabilidad financiera, la gente que está sufriendo con estrés, porque eso no lo va a solucionar el extraterrestre. Lo vamos a tener que solucionar nosotros. Como resultado de estas experiencias, de este profundo análisis, que pasé un momento de crisis existencial, porque ¿qué estoy haciendo de mi vida a dedicarme todo tiempo a esto? ¿Qué estoy sacando realmente? Lo esencial para mí es decirle a la gente que la misión de la criatura inteligente es preservar la vida, con o sin presencia extraterrestre. Pues muchísimas gracias, ha sido muy esclarecedor. Me tiraría hablando contigo mucho tiempo porque realmente merece la pena el asunto, pero será en otra ocasión. Gracias por estar ante los micrófonos y cámaras de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.